Hi everybody, Pedro here for PG's Continuing Journey Channel, and today's workout is going to be Jillian Michaels Beginner Shred. I'm going to do the second workout, or workout two I should say. I love the Espanol dubs, so I'm going to do it that. My memory serves correct, I did not get in my weight training so far this week, so. But as I pointed out earlier, in my last video, this week has been full of challenges, one after another, all happening at the same time. So, if there's any big non-scale victory regarding this, I went to my podiatrist and he found very minimal issues with my calluses, which had my very first appointment with him 8 years ago, there was major issues like you wouldn't believe. It would have been one of those stories fit for one of those shows you see on TLC. Where you take out all those tumors. So that's a big non-scale victory for me. I'm just getting my camera set up here. There we are. Seeing my videos, I don't sugarcoat. I don't sugarcoat what I have to say. We're ready to go, so let's do it. Muy bien, esa es tu segunda rutina en el Beginner Shred. Y claro, en este punto ya Julian, let's do it. Calentamiento. Empecemos con dummy walkers o caminando como momias. Arriba y afuera. Ahora, honestamente se llama The Mummy Walker porque parece sacada de una película de horror de los 50, La Momia. Pero lo que estamos haciendo, no puedo pensar en algo más apropiado para compararlo. Lo que estamos haciendo en este momento es solo estirando el cuerpo con un pequeño movimiento dinámico, acelerando el ritmo cardíaco, literalmente calentando tu cuerpo de manera que estés preparada para ejercitarte de la forma más efectiva y evitar. Shout out to whoever dubbed it. Julian Michaels and Spongebob, because I love it. Y ahora abajo en squats. Vamos a lanzar los puños cruzando el cuerpo y ahora dame algo de 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahora vas a lanzar esos puños a través de la pantalla. By the way, in spite of all the challenges and I missed my workout, my virtual meeting, I did something much different with my meal preps this week. That's to replace the grilled chicken with a Morningstar fresh whatchamacallit, chicken, vegan chicken. And in spite that in most days I was eating more soda, consuming more soda than I usually do, I was very mindful of the sugar. So one of the things I want to do for the next week is do the Colophon, only one brand of plant-based coffee creamer I'm doing from now on, and that's to add that for dessert. I'm going to try not to be discouraged by what the scale says at weighing, but trote leve aquí mismo suavemente. Levanta esas rodillas, mueve los brazos un poco más rápido sin llegar a la rodilla. Last Friday and today I ate very much less than 2,000 calories, so. Levantando los talones hacia el trasero. We'll just have to see what happens. Los brazos están bombeando. Dame un poco más ahora mismo. Necesito que ese ritmo llegue. Recuerda, tenemos. I'm fooling around here, folks. Eso es todo. Pero 20 minutos tiene que contar por 5. Mírala ella. 3, 2, 1, plantea esos pies y speed backs. Dale, muy bien. Dame un pequeño brinco aquí. Así mismo, dame algo de ritmo. Yo no tengo ritmo, así que no lo voy a hacer. Pero las chicas sí.
Muy bien, los hombros calentándose ahora mismo. El centro está calentando. Lo que pase en Bob. Algo de flexión en las piernas. Debe de estar sintiéndote bien, lista para hacer esto. Muy bien, 5 segundos. 4, 3, 2. Tomen sus pesas, por favor. Claro, entre más pesadas, más difícil será. My light to medium. Las pesas adecuadas. Los pies ligeramente separados, las manos hacia los muslos. Deadlift to upright row. Inclínate, eleva y ala. Hablemos de la forma, muy importante. ¿Qué tenemos? Pies ligeramente separados, pero las rodillas están un poco flexionadas durante todo el ejercicio. Nunca están firmes y tampoco totalmente dobladas. And another big thing is, la espalda está recta. I managed to get some fresh air walks. Está metido y los codos arriba. See, I posted one video from my walk to the office. Because it goes to show you how I like to get in my meat, my all important meat time. Por encima de la cabeza y abajo y sube. Esto está difícil. Si lo necesitas, entrelaza tus manos y eso te dará algo de estabilidad, porque la clave aquí es asegurarse que los bíceps están cerca de los oídos, los codos hacia adelante. Ahora, Anita, baja tanto como puedas. Muy bien, la versión más avanzada de esto será tu campo de acción. Ahora corta eso a la mitad y esto es lo más lejos que puedes ir. Eso está bien, aprieta tu trasero, aprieta los muslos internos, dame dos más, los codos están hacia adelante, bíceps cerca de las orejas y para. Ahora chicas, hagamos la posición crescente, por favor. Y desde aquí abrimos las caderas y extendemos con un movimiento de tríceps. Muy bien, quiero revisar la forma otra vez. Si en este punto todavía no te has fortalecido suficientemente para bajar totalmente en la pose, y eso significaría que el muslo del frente estaría paralelo al piso, hacemos un crescent pose combined with tricep kickback. This is one of those things I can do all day. No la bajes, no columpias hacia adelante. But then again, I can't be in one damn spot all day. Necesito dos más. I gotta be moving. I gotta be doing something. Más te inclinas en el movimiento. Un momento, chicas, mírense aquí. Ahora, reverse flies. Las manos hacia adelante y bájalas y vuela. Esto es difícil porque es lo que se llama un superset, lo que significa que estamos trabajando el mismo grupo de músculos con dos ejercicios, uno detrás de otro. Eso es duro. Si quieres hacerlo más fácil, sube un poquito. Afloja algo de la tensión y de la resistencia. Nota la línea recta desde la cabeza de Anita hasta el coxis. Hasta su talón. Ella no está dejando caer. So no fooling around here, folks. Bien, chicas, denme uno más. Excelente. Ahora dejen las pesas. Vamos a trabajar el centro desde una posición elevada. Standing oblique crunch. Manos detrás de las orejas. Respiración profunda. Eleva la pierna y bájala. Eleva y bájala. Nota que a medida que elevamos la pierna, llevamos el codo hacia la rodilla. Si puedes dar algo más en este punto y te sientes más segura, puedes probar algunas repeticiones sin tocar el suelo con el pie. Déjame ver. Ahora, estoy observando. No lo toques, no lo toques. Muy bien, ahora puedes tocarlo. Eso es, claro, una forma más avanzada porque estamos incorporando estabilidad. Pero prueba uno, prueba dos. Si pruebas cosas, eventualmente te vuelves buena en ellas. Así que sigue aquí, denme dos más. Excelente, ahora comenzamos desde el principio. Una vez más, tomen las pesas. Hacemos inclinación con elevación de pesas. Listas y baja y eleva. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Inhala al bajar, arriba. Y abajo. Dame algo de intensidad a tiempo que elevas esas pesas. Explota con esas pesas. Muéstrame algo de fuerza. Recuerda que entre más intensidad y entre más fuerza me des, más calorías estarás quemando. Más rápido tenemos resultados. Una más y pare. Ahora abre esos pies otra vez. Sumo squats. Los brazos están arriba. Respiración profunda y baja. Y eleva. Y cuando bajas el cuerpo, bajas las pesas. Esto requiere algo de coordinación. Se va a sentir un poco raro al principio. No ha de avergonzarte este huevo. No te preocupes si te enredas o si sientes que estás perdiendo balance. Está bien. Todos tenemos que empezar en alguna parte. Nadie nació perfecto. Nosotros comenzamos y avanzamos. Así que sigue con esto. Con una repetición más. Arriba. Comprime esos tríceps. Detente. Ahora pie opuesto hacia tu pose de crescente.
Ok. Listas y hacia atrás. En un momento, ahora algo más. Si mira sus pies, ellas se apoyan en la punta del pie trasero. El talón está elevado del piso y la pierna trasera está firme, totalmente derecha. Apretamos el muslo haciéndolo hacia el cielo. Así es como el cuadrante se compromete y la rodilla de la pierna delantera está encima del tobillo. Esto quema como loca. Dame uno más. Ahora estira sus brazos por mí y a volar. Perfecto. Esto es difícil, porque estamos trabajando muchos grupos de músculos al mismo tiempo. Requiere balance, requiere fuerza, requiere sinergia. No es fácil, pero vale la pena. Y tú eres capaz. Y yo sé que es difícil, pero todo valdrá la pena 10 veces. Yo sé que tu pierna está ardiendo. Eso es. ¿Qué es eso? Eso es. ¿Qué es eso? Eso es. Una más. Oh, Julian. Tuvo morís. Inclinación al otro lado. Bajemos las pesas. Casi terminamos con el circuito 1. ¿Listas? Eleva, arriba. Toque y realmente llega ahí. Sube esta pierna tan alto como puedas. Y quiero que sientas esa inclinación en tu oblicuo. Aquí mismo. Aprieta por mí. Y si puedes, toca esa parte de tu cuerpo para que sepas a dónde debería estar sintiendo el ardor. Ahora. El segundo ejercicio es realmente doloroso. ¿Por qué? Honestamente, comienzas con toda esta intensidad y esta pasión y este fuego, y en el segundo estás a mitad del camino y te estás sintiendo un poco desanimada y quizás algo cansada. Aquí es donde tienes que pedirte más, uno más. Ahora, bajen y pónganse en cuatro, como una mesa. See you later.